69 alumnos de séptimo año de los establecimientos educacionales de Berquenco recibieron un computador por parte de la JUNAEB. Con la presencia del alcalde de la comuna, Luis Alberto Muñoz Pérez, y la directora regional de JUNAEB, Carola Rodríguez, se realizó la ceremonia de entrega de 69 computadores del programa Me Conecto. Para la directora regional, esta entrega es un reconocimiento y respaldo para quienes optan por la educación pública, aparte de ser parte de la reforma educacional que se está llevando a cabo en el país y que justamente va en beneficio de los más necesitados. Son 69 computadores, se están entregando a todos los estudiantes que están en séptimo básico en establecimientos municipales o públicos. Esto es parte de la reforma educacional, se empezó a implementar el año pasado, estamos entregando en la región de la Araucanía más de 5.000 computadores desde Loncoche hasta Renaico. Y bueno, hoy día, además de estar entregándoles este equipo a los estudiantes de las escuelas municipales, vamos a también en la tarde entregarles lo de los establecimientos subvencionados particulares, son cerca de 10 computadores y con eso ya cerramos en la comuna de Berquenco la entrega de computadores por este año. Es por eso mencionaba que es parte de la reforma educacional, viene a fortalecer la educación pública, un programa que está instalado y que llegó para quedarse y que de aquí, desde el año pasado en adelante, se traduce en que todos los estudiantes que estén en séptimo básico y que escojan el sistema público van a ser beneficiados de este computador de última tecnología, con mucha capacidad en memoria, con conexión a internet por un año, elegido por ellos mismos. En el mes de diciembre ellos eligieron el diseño, el color, el tipo de computador, así es que es parte de lo que ellos también, parte de su decisión, el equipo. Y bueno, estamos felices porque con esto estamos concretando parte de lo que es nuestra reforma educacional. En tanto, para Luis Alberto Muñoz Pérez, alcalde de Berquenco, el hecho de que cada estudiante de séptimo básico pueda contar con equipos de última generación significa emparejar un poco las posibilidades de estos estudiantes, ya que hoy en día contar con uno de estos equipos es primordial para el desarrollo de los estudiantes. Agradecer a la JUNAEB la oportunidad de premiar a todos los alumnos de séptimo año, como ha sido el propósito de la Presidenta de la República, de que todos los niños de séptimo año, en este caso 69 alumnos de nuestra educación municipal, hayan recibido su computador, que les va a permitir a ellos, a su familia, conectarse con todo lo que son las comunicaciones del mundo de hoy, tener internet por un año y además poder hacer sus tareas, investigar. Yo creo estar en contacto con sus compañeros, con sus amistades. Hoy día es fundamental en la vida moderna tener un computador. Y los que no lo tienen se quedan atrás en el progreso, van en desventaja. Y yo creo que hoy esto es una muestra de que se trata de ser más equitativo, de dar mayores oportunidades a los que menos tienen. Así que una linda ceremonia la de hoy. La alegría de los niños también se ve reflejada en poder contar con un aparato como esto, que yo creo que le va a abrir un camino y de futuro con muchas mayores ventajas. Así que felicitaciones a cada uno de las familias que recibió este importante instrumental para su educación, y también agradecer una vez más a la JUNAEB, que siempre en la comuna de Berquenco nos favorece y nos apoya con muchas necesidades para nuestros alumnos. Norga Rivera, de acá de la comuna de Berquenco. ¿Qué le parece que se beneficia? Súper bien, porque la verdad, un gran beneficio para los niños, aparte que muchos niños lo necesitan y muchos que no los tienen, y agradecida, pues, me parece muy bien, y ojalá que lo disfruten los chiquillos. Eso, gracias. ¿Tu nombre? Yasmina Hernández. Yasmina, ¿cómo está ahí? ¿Para qué va a ocupar el computador? ¿Solo para estudiar o para otra? Para estudiar, chatear, ahí con la amiga y todo eso. ¿Tenías computador antes? El de mi hermano. ¿Qué te parece ahora tener computador? Excelente, así lo dejo en mi pieza y solo para mí. Yasiera Maldonado. ¿Qué te parece haber recibido este computador de parte del gobierno? Muy bueno, que todos lo necesitamos, aunque muy útil. ¿Tenías computador antes o este es tu primer computador? Sí, tengo computador. ¿Tenía ahora? Ya, pero ahora este es mejor, de mejor calidad, lo elegiste tú. ¿De qué color lo elegiste al final? Blanco. ¿Qué marca? HP.
Pucha, feliz. Pues, bueno, mi hijo, el Vito, también lo recibió y este año le tocó al Brian, así que yo estoy feliz porque de repente tienen que sacar información por internet y ahí va a poder sacarlo ahora porque hay que andar consiguiendo. No, yo estoy feliz porque además que uno, por lo menos yo no le puedo llegar y decirle ya a mi hijo yo le voy a comprar un computador si no tengo los medios, porque yo soy mamá y papá a la vez de ese hijo, entonces yo vivo solo con ellos, entonces para mí... Muy bien. No, yo estoy feliz, una gran ayuda, nada que decir. No, yo estoy muy feliz. De más, no, porque yo tengo mi celular, le tengo internet, así que no, si él se lo ganó, él tiene que aprovecharlo. Y que lo cuide nomás, porque si no, se lo va a ver conmigo. Es que algo que, ¿a dónde por lo menos yo ando? Se lo voy a comprar. ¿Con qué plata? Entonces, para mí feliz, pues una gran ayuda que... ¿Qué le parece que el gobierno, el municipio se preocupe de esto y te entregue estos materiales de insumo para los... Bien, me parece muy bien que eso deberían verlo hecho cuando nosotros íbamos al colegio en todo caso, pero ahora hay mucha facilidad para los niños de que nosotros antes no los tuvimos, pues. Así que no, yo feliz, feliz. Muchas gracias por el regalo. Así que nada más que decir. Y a mi alcalde también, pues. Entretenido porque voy a poder usarlo para muchas cosas para mí y... en todo caso, yo tengo un computador en mi casa, pero está más o menos, por eso me gustó la idea de tener un nuevo computador, porque va a estar nuevo y voy a poder hacer muchas cosas con él. Bien, porque así voy a poderme conectar y hacer mis tareas fácilmente y no estar saliendo del colegio y yendo a la biblioteca y a hacer mis tareas. ¿Para puras tareas o para jugar igual? Para tareas y si es que me alcanza el tiempo, voy a jugar.